Hello, Fontana. I'm your mayor, Aquanetta Warren, here to provide you with city updates surrounding the novel coronavirus, also known as COVID-19. We want to share this message with our Spanish-speaking community, and I want to introduce our communications and marketing manager, Martha Guzman Hurtado, to share several updates with you. Gracias, alcaldesa Warren. Hola, me llamo Marta Guzmán Hurtado y soy la gerente de comunicaciones y marketing de la ciudad de Fontana. Quiero facilitar a ustedes actualizaciones de la ciudad en torno al nuevo coronavirus, también conocido como COVID-19 quiero agradecerles por los sacrificios que hacen todos los días para garantizar que superemos esta crisis rápidamente y volvamos a nuestras vidas normales todos tenemos un papel que desempeñar para proteger a nuestra comunidad y evitar que otros se enfermen entonces gracias por su vigilancia y paciencia mientras todos trabajamos juntos para ampliar la curva a medida que las tendencias de datos se nivelen y luego disminuyen el condado considerará relajar el, el orden de salud el condado reabrirá los parques, ríos, lagos y áreas recreativas del condado, incluidos los estacionamientos este sábado. Sin embargo, se recomienda a todos que mantengan una distancia segura y que se cubran la cara si se encuentran con otras personas. Todos los servicios del parque en todos los parques de Fontana permanecen cerrados, pero las áreas de césped, las aceras y los senderos están abiertos, pero se recomienda que tomen medidas de seguridad. Quiero que sepan que la alcaldesa y el ayuntamiento de Fontana está trabajando día tras día con legisladores estatales y federales para brindarles ayuda y recursos financieros. Están decididos a volver a poner a las personas a trabajar y a que Fontana siga adelante. Tenemos la suerte de tener una comunidad de personas que están listas para servir a los demás durante los días más oscuros. Hemos tenido docenas de voluntarios que sirven comidas a la comunidad, incluidas las comidas para llevar al distrito escolar para los estudiantes de Fontana. El programa ya ha servido más de 300,000 comidas a casi 200,000 jóvenes. Para obtener más información sobre estas comidas grab and go gratuitas, visite el domicilio web en la pantalla. También me gustaría agradecer a nuestros negocios locales por sus donaciones de máscaras y otros recursos para ayudar a nuestros trabajadores de primeros auxilios, incluido a las 14.000 máscaras de nuestros amigos en Intex Corporation. Las máscaras donadas no solo van a nuestros trabajadores de primeros auxilios, sino también a las organizaciones comunitarias que las necesitan. Hemos tenido una excelente respuesta a la solicitud inicial. Si, sea, si les desea donar artículos esenciales como cubiertas faciales, envíe un correo electrónico a la alcaldesa a warrenfontana.org. Entendemos que mantenerse conectado con la información y los recursos es crucial para personas de todas edades. Nuestro personal en el Centro de Personas Mayores de Fontana ha estado conectándose con nuestros adultos mayores para responder a sus preguntas y asegurarse que tengan lo que necesitan. El personal promedia 383 llamadas telefónicas por semana a personas de la tercera edad. El personal también prepara y entrega un promedio de 1.200 comidas a la semana a través del programa de nutrición para personas mayores. El programa de transporte para personas mayores también ha aumentado los servicios con su promedio de 11 viajes por día a lugares como citas con el médico y supermercados. El departamento de servicios a la comunidad también ha lanzado un centro de recreación virtual lleno de actividades y ideas para mantenerlo activo a usted y a sus familias durante este tiempo. Es importante que coma sano, salga a tomar aire fresco y haga ejercicio mientras practique el distanciamiento social y se cubra la cara. Visite recreacion.fontana.org para conocer todos los divertidos recursos en línea. Por favor, sepa que no está solo en esto, estamos juntos. Si usted, un ser querido, se siente abrumado y necesita alguien con quien hablar, llame la línea de ayuda para casos de desastre a 1-800-985-5990 o envíe un mensaje de texto al Departamento de Salud del Departamento del Condado al 909-420-0560. Quiero recordarle al público que si tiene una emergencia médica durante esta pandemia de coronavirus, debe buscar atención médica. Las salas de emergencia del hospital permanecen abiertas y, según los expertos médicos, probablemente sean el lugar más seguro debido a las medidas implementadas y el personal capacitado para limpiar las habitaciones entre las visitas de los pacientes. No ponga en peligro su vida al no buscar atención médica por temor a exponerse al virus. Para continuar desacelerando la propagación del coronavirus en Fontana, hemos extendido los cierres de la ciudad hasta el viernes 15 de mayo. Esto incluye la cierre del vestíbulo del Departamento de Policía, el Ayuntamiento, los servicios de desarrollo, obras públicas y recursos humanos. Aunque estos vestíbulos están cerrados al público, las oficinas aún están operativas. Todos los centros comunitarios permanecen cerrados también. Se recomienda salir a caminar mientras se cubra la cara y se mantenga al menos de seis pies de distancia de otras personas. Hasta la próxima semana, Fontana. Quédate en casa y salva vidas. Vamos a superar esto juntos. Somos Fontana juntos. Para obtener más información y recursos sobre el virus, visite el sitio web de la ciudad de Fontana, fontana.org. Muchas gracias y que estén muy bien.